Hola Pica, mi nombre es Jonathan. ¿Sabían que se va a abrir ciclovías aquí en La Paz? Acompáñame, les voy a explicar un poco. Normalmente por este problema de la pandemia COVID-19, entonces se me hizo la necesidad de transportarme. Como no hay todavía mucha afluencia de vehículos, entonces tengo que utilizar la bicicleta. Tengo que hacer el uso de bicicleta para transportarme y llegar puntual a mi trabajo, ¿no? Lo bueno de todo esto es que nuestro alcalde dio la noticia que se iban a abrir cinco ciclovías de diferentes macrodistritos. En esto entonces nos favorece a nosotros los que manejamos bicicleta para poder llegar a nuestra ruta o destino donde estamos yendo. Y sería bueno que lo señalicen, ¿no? Tenemos baches en las calles, tenemos bocas de tormentas que a veces no se les puede notar cuando estamos yendo a velocidades, ¿no? Ahí vemos claramente que cuando un vehículo pasa, no respeta, ¿no?, la velocidad. Incluso está ahí un niño, ¿no?, pasando con su motocicleta motor, entonces no se les respeta, ¿no?, a lo que tiene que ver. Incluso hay niños que manejan bicicletas y entonces eso es muy peligroso, ¿no? Conductores también tendrían que tomar conciencia de eso, ¿no? Tener precaución de cada uno en revisar la bicicleta si está bien. También respeten lo que tiene que ser, siempre estar apegado hacia la derecha. Nosotros no somos todos unos cracks para estar manejando a toda velocidad, incluso sobrepasando los vehículos, ¿no? Otro punto importante también en lo que tiene que ser el uso del barbijo, ¿no? Nosotros que estamos constantemente manejando la bicicleta, hacemos un tipo de ejercicio que es parecido al cardio. Entonces, al estar manejando constantemente, nos agitamos. Necesitamos una parte de nuestro cuerpo que inhale oxígeno. Entonces, al momento de nosotros estar con barbijo, no le damos esa inhalación de oxígeno a nuestros pulmones, en donde nos hace que nos fatiguemos y nos cansemos más. En esa parte tal vez nos podrían entender los señores de los policías que están haciendo los controles, que no nos vengan a atacar, ¿no? Nosotros no es porque queremos sacarnos y estar así libre, no. Nosotros nos cansamos y un cacho nos bajamos el barbijo es para respirar, no es para estar ahí descubriéndonos y no queremos protegernos, no. Es un momento para respirar, sabemos que es riesgoso, pero también necesitamos nosotros respirar el oxígeno que debería ser, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Y si se va a ir las ciclovías a fin de mes, aprovechemos y respetemos las reglas. Nos vemos, Pica.